En la extremidad inferior, los reflejos osteotendíneos son fundamentalmente el rotuliano o patelar y el aquiliano. Siempre con el paciente absolutamente relajado, deja tu pierna suelta, completamente suelta, y eso sí que es importante, con lo cual vamos a percutir el tendón rotuliano y vamos a obtener una extensión de la rodilla de la siguiente forma. Comparamos con la otra pierna. Perfecto. Nosotros aprovechamos de evaluar todos los componentes de los reflejos, como habíamos dicho. Bien relajada la pierna, bien suelta. El área reflexógena, que si vemos, aquí se obtiene el reflejo no solamente del tendón rotuliano, sino que de las áreas adyacentes. Lo mismo al otro lado, bien relajado. Vemos la viveza del reflejo, la amplitud del reflejo, y si es que con la obtención de un reflejo obtenemos la contracción de algún otro grupo muscular. Para el reflejo patelar se pueden utilizar dos maniobras. La primera es con el paciente con las extremidades colgando de la camilla y las rodillas flexadas. O bien, si el paciente recostado en decúbito, uno utiliza la mano izquierda para levantar y flexar la rodilla, empujando desde abajo de esta. Palpamos el tendón patelar, así para establecer su ubicación precisa, y luego lo percutimos con el martillo. La respuesta normal es una extensión de la pierna sobre el muslo, con lo que estamos evaluando el nervio crural, raíces L2, L3 y L4. El reflejo patelar se genera al percutir con el martillo el tendón patelar, con lo cual se produce una brusca elongación del músculo cuádriceps femoral. La elongación del músculo se acompaña de una elongación del huso neuromuscular, que son pequeños receptores sensitivos encapsulados, compuestos por una fibra muscular intrafusal sin función contráctil, terminaciones nerviosas sensitivas dispuestas en espiral y pequeños nervios motores. El huso está localizado entre las fibras musculares, paralelos a estas, y su función es detectar y enviar señales sobre los cambios de longitud del músculo. Entonces, al elongarse las fibras intrafusales, a su vez elongan las terminaciones sensitivas, lo que lleva a la generación y conducción de impulsos nerviosos hacia la médula espinal a través de los axones aferentes del arco reflejo patelar. Las neuronas aferentes ingresan por el asta posterior para establecer una sinapsis con la motoneurona eferente en el asta anterior de la médula, constituyendo este paso por la médula espinal, la fase de integración del reflejo. Finalmente, la motoneurona alfa, originada en el asta anterior, que constituye la vía eferente, conduce el estímulo tanto al músculo agonista activándolo como al músculo antagonista inhibiéndolo, constituyendo esto los efectores del arco reflejo.